right to go. Your behavior is you. Tragedia en el parque. Estoy a punto de ir. Otra oportunidad para resolver un enigma diabólico. Otro que convertiré en lectura de un peligro. ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Dios mío! Debería volver a indagar más sobre esto. ¿Tendrán más información sobre lo que habrá pasado? Prudence y yo estamos comprometidos. Estoy deseando verla. Debería llegar en cualquier momento. Dijo que tenía algo importante que decirme. Me preocupa que quiera romper el compromiso.
La vi besando a mi novio en el parque. Es verdad. La seguí por esta calle ayer, pero la perdí de vista. Volveré todos los días para encontrarla si es necesario. Más le vale a esa ramera dejarlo en paz, o ya verá. Él me pertenece, insisto. A todas las chicas les gustaría estar con Baxter, pero no puede ser para ellas. Pregúntele. Vive por ahí. Debería volver y averiguar más cosas. Nunca había escuchado ese nombre. ¡Arre! No sé nada de los otros pacientes del Dr. Alton.
Lamento oír sobre el asesinato. Era una de nuestras pacientes, pero dejó de venir por aquí. Entonces se reunía con el Dr. Alton en el parque, ¿no? Creía que era la prometida de alguien. Sea como sea, el doctor se merece algo mejor, en mi opinión. Quizá ahora lo haga. El Dr. Alton desarrolló ese medicamento para el señor Shelby, uno de nuestros pacientes. Lo ha estado usando para otro paciente también. Teniendo en cuenta esto, debería hacer más preguntas. Debería volver a indagar más sobre esto. Estoy bastante molesto. Mis resultados eran magníficos. Me sentía como un hombre nuevo, más enérgico y extrovertido. Pero el doctor dejó de recetarme la medicación sin más. El doctor Alton hace visitas a domicilio. Baxter no viene a la consulta. Yo hago las recetas y él las recoge al mediodía, a la hora de mi almuerzo. ¡Dios mío, Prudence! ¡Qué horror! Estaba a punto de proponerle matrimonio. No lo entiendo. ¿No teníamos una cita hoy? Es cierto que a veces nos reunimos en el parque, pero no habíamos concretado cita alguna para esta mañana. Es muy extraño, sin duda. Prudence era una de nuestras pacientes, pero esta no era su receta. No tiene sentido que llevara este paquete. Como comprenderán, no puede hablar sobre la condición de ninguno de mis pacientes.
Parece ser que el señor Baxter atacó al doctor ayer. Fue después del trabajo, pero el doctor tenía un corte en la mejilla. Pobre hombre. Prudence está algo distante últimamente. Creo que le tiene demasiado cariño a su doctor. Ese canalla. Yo seré un mejor esposo y además, la boda ya está planeada. Un accidente desafortunado. Uno de mis pacientes se puso exaltado. ¡Oh, Dios! ¡Es verdad! ¡No pude contenerme! Estos polvos liberaron a una criatura en mi interior. Sedujo a la pobre Prudence y luego la mató para evitar que nos casáramos. ¡Fue horrible! Sabía que había algo raro con el medicamento, pero no lo comprendí hasta que encontró esos papeles. Bien hecho. ¡Al calabozo contigo!